estamos con el Facebook Live también. El abrazo a la 990 de Miami que se suma a este esfuerzo. Y le damos la bienvenida a Omar Orlando Salazar, a Elizabeth Patiño, una cantidad de temas importantes. Va a estar Messi en la escena, como siempre, pero no va a ser el tema principal. Vamos a tocar primero que nada el nuevo destino de James Rodríguez en el Everton, que no va a tener el número 10. Yo pensé que iba a jugar con el 10. Rodríguez encuentra consuelo en los brazos de Carleto. Veremos si este apapacho lo vuelve a llevar a los niveles futbolísticos que tuvo prácticamente allá por el 2014, donde fue la revelación en la Copa del Mundo de Brasil. También sí, vamos a tocar el tema del Barcelona, hablar sobre la salida de Suárez. Hay un pequeño rumor por ahí que habla de que se podría quedar por presiones de Messi. No le creas, son todas mentiras. Está dando un examen de italiano para obtener la ciudadanía, porque su esposa tiene ciudadanía italiana y por ahí va la cosa. Habló Javier Tebas, un desfachatado en las declaraciones. Dice, amo a Leo, pero actué para defender a la Liga y al Barça. Entonces, ¿dónde queda la imparcialidad? Y vamos a empezar con un colombiano y vamos a terminar con otro. Aquí en Miami se dice que Radamel Falcao García quiere venir a jugar en el Inter. Tal vez no sea en esta temporada, pero sí en la próxima. Está llegando, dicen por ahí, en cualquier momento, Pipita Higuaín. Y vamos a elegir a quién preferimos. Buenos días, abrazo de gol, señorita Lisa del Patiño. Buena camiseta, señor Omar Orlando Salazar. ¿Es el renacer o es el principio del fin para James Rodríguez este último cambio de camiseta? ¿Qué tal? Dejo al colombiano. Hola, para que hable de James. ¿Pero y por qué? Pues sí, a ver, mucho es todo gusto. Suyo. Yo era por la cortesía que hay que tener con las damas, pero con mucho gusto. Hombre, saludos primero que todo para toda esa audiencia que está con nosotros, tanto en radio como en Facebook. Bueno, mire, yo creo que lo de James, evidentemente, pues no va a un gran equipo. Tiene un técnico sí que lo sabe conducir, que lo sabe manejar, que ha sabido explotar bien sus recursos, que ha hablado bellezas de él, y porque le rindió tiene que hablar bien de él. Pero todos sabemos que pues la representación que tiene dentro del concierto internacional en materia de fútbol, el equipo del Everton, pues no es realmente el super equipo. Es un equipo de mediana tabla, hay que decirlo. Pero a lo mejor el equipo termina rindiendo un poco más y peleando alguna posición de adelante. Yo no digo que vaya a ser puntero ni que vaya a ser el campeón del torneo, pero por lo menos algo ya tiene James como para rendir y mostrarse, porque es que era muy tenaz, muy berraco, como dicen en Colombia, querer jugar y que el técnico no lo ponga. Ahora, razones hay para que no lo ponga el técnico desde el punto de vista del técnico, y razones hay para que sí lo ponga desde el punto de vista del jugador. Y en esa pugna se mantuvo el jugador y el técnico, y al final, obviamente, que el perjudicado fue el jugador colombiano. Esto de cara a la participación de la selección en las eliminatorias es muy bueno, y yo creo que los colombianos deben sentirse felices porque finalmente James va a jugar, que es lo que necesitaba el futbolista. James va a tener la oportunidad de actuar, y él sabe, es consciente que tiene que jugar bien, y él sabe y es consciente de que es de sus últimas oportunidades que puede tener en el mercado europeo. Así que lo que tiene James es que mostrarse, jugar bien, entrar en el funcionamiento del equipo. Yo más o menos ya tengo cómo es el equipo, del equipo de Carleto Ancelotti, donde él puede entrar precisamente a ser el capo, dentro de ese, a ser el líder de ese equipo en la formación titular del equipo del Everton. A mí me alegra sobremanera, obviamente, lo digo como colombiano, de que James vaya a poder jugar. Elizabeth, ¿nació para cola de ratón James? ¿Es este o para cabeza? Sí, claro, para cabeza de ratón o para cola de león, ¿es este el nivel del Everton el cual merecía James en su carrera futbolística? ¿O puede ser este un trampolín para volver a estar en equipos del primer mundo? 29 años tiene ya. Yo creo que es importante para James y para cualquier futbolista que de plano no tenía esta posibilidad con un equipo como lo fue con el Real Madrid, uno porque él lo provocó y otro porque definitivamente no entraba en la idea de lo que pretende el técnico o nunca fue de su agrado. Es un buen reto para James, hoy regresa con su papá futbolístico que es Ancelotti, que él lo pidió, que sabe que lo va a considerar, que lo va a tomar en cuenta, y yo quiero ver realmente, a ver, todos esperamos lo que hoy dice Omar, ¿no? Que sea un líder, que sea capitán, que muestre cosas interesantes, capitán no que le den el café de capitán, sino que en el terreno de juego se sienta como un capitán, que realmente tenga ese liderazgo.
Yo honestamente, desde la versión de James del Mundial, no he vuelto a ver a ese futbolista con esa garra, con esa personalidad y con ese fútbol, Omar, también hay que decirlo. Sé que ha habido circunstancias... en la primera temporada que tuvo en el Real Madrid con Ancelotti, sí. Sí, pero volvemos a lo mismo, Ancelotti. O sea, si no está Ancelotti y no funcionas, no siempre va a estar Ancelotti en su carrera. Sería bueno que los llevaran a... No llores, James, ve cómo está llorando ahí. Próximo paso, la selección colombiana. Yo le voy a decir la verdad, y lo dije en el momento que vino al Madrid, tenía todas las condiciones, es un jugador de los más ricos técnicamente y creo que es un 10 de aquellos que quedan pocos. Pero dicho esto, hay que decir que fracasó desde la personalidad, desde el profesionalismo, desde el berrinche que uno no debe hacer, porque el berrinche bien hecho hay que hacerlo en el entrenamiento y cuando lo ponen en la cancha, y muchas veces entró y fue uno más cuando tenía que ser el conductor. De todas maneras, creo que le va a hacer muy bien estar en el Everton. Y yo no creo que del Everton vuelva a equipos como el Madrid, como el Barcelona, como el Múnich, como tantos equipos grandes. Creo que ese es un pasaje anterior a su venida a la MLS, como van a tener muchos. Y no nos podemos quejar y apuntar siempre de que Zidane es malo, de que Zidane no lo quiere a James. Zidane le da lugar al que juega bien. Si le dio lugar a un chico de 20 años como Valverde, que nadie lo conocía, ¿qué puede tener contra una figura? Tenemos que sacar la bandera del uruguayo. No le gusta, Leo. No le gustó nunca James, punto. Él le puso la pero no, no, le jugar más. No le pedía eso también. A ver, a James le hace falta sacrificio, le hace falta ser un jugador que se comprometa un poco más. Si Dan no fue capaz de negociarlo y se va. Ahí dice, por fin, libre. James es libre, libre del Real Madrid para volver a jugar. Le puede ir bien en el Everton, ¿no? Hay que ver dónde lo ubican. Porque en algunos partidos Ancelotti llegó a utilizar dos arriba, pero no vemos ese generador de fútbol jugando como un 10. No lo utiliza habitualmente así el parado táctico. Él sabe. Lo va a poner de 10 clásico. Él lo va a tirar de acuerdo con lo que yo tengo aquí en materia de la formación sobre el costado derecho. A ver, tírela formación, Omar. Va a jugar con Pickford el arquero, Coleman, Jerry Mina, Olgay, con Jerry Mina. No hay futuro, No tiene futuro si juega Jerry Mina. Ese es zaguero central. Sí, Rodríguez, obviamente. Ducour, Alan, Iwobi. Ese es el medio campo. James, Ducour, Alan, Iwobi. Y arriba Richarlison y Calvert-Lewin. Esos son los 11. El equipo tipo que tiene el Everton para buscar entonces hacer un ahora, buen partido. ¿Es esa la posición a ver, para lo dejame, allí le rindió Ancelotti, ahí le rindió. Él no fue con Ancelotti tampoco en el Real Madrid, el clásico 10, el hombre clavado en la mitad de la cancha, partiendo desde la mitad. No, él siempre lo buscó por el sector derecho y allí en esa posición fue donde más brilló James. Y yo creo que el sacrificio sí lo pudo tener con Zidane. Pero en algún momento, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Para el señor Zinedine Zidane, James no le cumplía. Y entonces, sencillamente, por más que James de pronto pudiera hacer algo, la labor de sacrificio que él le pedía, pues para el señor Zinedine Zidane, sencillamente no lo hacía, no lo cumplía. Y terminó borrándolo y poniéndole la cruz, como dijo Elizabeth. A mí me queda la duda. ¿Y este quién es, hola? Soy yo, que subí de peso. A mí me queda la duda de que esa sea la posición de James. Yo creo que puede rendir. Después voy a hablar con mi asesor de fútbol colombiano, al único colombiano que le creo, el profe Restrepo. Muchas gracias, muy amable. Si James no podría ser mejor parado en la posición del 10, con otras libertades. Porque usted lo tira por derecha y ya lo va a obligar a marcar al marcador de punta cuando sube al ataque. Y James, si hay que sudar o si hace frío, no le gusta. Entonces, yo lo que creo que necesita es libertad. Para mí debería ser un 10, debería a lo mejor cambiar el formato o dejarlo... En algún momento lo utilizó, Leo. Hay un partido que estoy aquí revisando, precisamente contra el Sheffield United, donde cambia un 4-2-3-1. Y juega precisamente Sigurðsson como 10, jugando detrás de Calvert-Lewin. Entonces, podría ser una de las alternativas que presente Ancelotti. Yo sí lo veo más a James jugando como 10, detrás de un punta. Y tiró a Richarlison más pegado a la izquierda, más pegado a la banda. Entonces, hay que ver las modificaciones que hace. Ancelotti es experto para eso, ¿no? Él ve la forma de encajar a los futbolistas de acuerdo a lo que tiene, y si él pidió a James, bueno, pues va a haber la forma de hacerlo rendir.
antes de ir a la pausa, antes de cambiar de tema, le voy a dar mi última opinión. Para mí tiene todas las condiciones, pero de arriba le ha faltado mucho a James. De todas maneras, creo que va a andar bien en el Everton y que pronto lo vamos a ver aquí en Miami en un equipazo donde también va a jugar Falcao en la próxima temporada. Mandamos la pausa en Unánimo Deportes Radio, Unánimo en el aire. Mañana cumplimos el primer aniversario. Espero ver todos los mensajes de ustedes y vamos a ir hablando de mensajes ahora en la pausa a leerlo de los oyentes en la voz de Elizabeth Patiño. Pausa en radio, seguimos en Facebook Live. Elizabeth, el escenario es todo suyo. Es todo mío. Hernando Ramírez, buenos días, amigos. Buenos días, Hernando. Un beso, un abrazo. Luis Rodríguez, buenos días y besos igualmente. Gracias por el beso, Luis. Igualmente para ti. Yo creo que Omar y Leo también te manda besos. René Zamudio, hola Eli, saludos caballeros. Les están mando asustados, bien. Le mandan muy cortos los mensajes. Este es un varón, léalo. Este sí está largo. Dani Girón, hola muchachos, buen día, bendiciones, buen programa, como siempre, saluditos al bomboncito de Elizabeth y a la viva voz del gol Don Omar y al poeta del comentario, Leo, bendiciones. El América es como el Real Madrid. ¿Qué hace? Siempre hablan de ellos, aunque anden bien o mal. Bendiciones, los sigo escuchando aquí en mi trabajo. Gracias, Dani, por escucharnos. Un abrazo. Qué pena, con tanto talento en Colombia, sigan pagando de un jugador que solo se ha vendido bien a James. No le interesa sacrificar ni luchar. Queda claro que no tiene sangre. Bueno, pues ahí no están tan conformes con lo que ha sido James. Tiene talento, sí le falta tal vez madurar. William Blanco, saludos desde Greenville, Carolina del Sur. Leo, no quiere a James, igual que Elizabeth. Ya verán el tapabocas a todos los que hablan mal de James. ¿Cómo se llama? A mí James me viene y me va, me da igual. En el Madrid tenía que William. Haber tapado la boca. William, bien, William, bien. Diego Pérez, muy buenos días, Leo, Eli, eres más que buenos días. Ya que en Twitter no leen mis mensajes, yo prefiero ver campeón el Club América que verlo jugando espectacular. Esa es la novia de James, ¿no? ¿De quién es novia esa? Sí, sí. O los andan ahí buscando, muchachos. No, de James. Si los andan buscando, contesten. Cuando el DT no te da la confianza, te entrenas y juegas con nervios. No, bueno, hay que hay que ganarse. Pretexto para mí. No. Siga. Mira qué bonita. Mira. Sí, Hernando Ramírez, mayor. Hace muchos años. ¿Era novia de Mayorga? No. ¿Cómo? Era novia de Mayorga, dijo, no diga eso, no. Es de su estilo, cada quien su tipo. Hace muchos años, a Iván Zamorano no lo quería Valdano y la guapeó con sangre y sacrificio y ganó todo. Bien. Hay que sacarle la camiseta y mirar a otros jugadores colombianos jóvenes con futuro. James no tiene sacrificio, Zidane le dio oportunidades y todos lo veíamos caminar. Bien, Hernando. No estoy de acuerdo. Pedro José, juega donde lo pongan con confianza. Pues sí, Ancelotti claro. Es un de la confianza. Natanael, ¿cómo estás? Buenos días. No sé si el estilo de juego de James es el mejor para la Premier League. Es un fútbol muy rápido. Necesita buen mucha apunte, entrega. Buen apunte. Y el tema sacrificio es donde creo que James falla en el Madrid, es cierto. James es de esos jugadores que le meten pausa, ¿no? Y definitivamente en la Premier no los vemos continuamente. Antonio Guillén, por Dios, ya deja de defender al Piojo, Leo. Soy americanista. El América no juega a nada para ¿viste, nada. Leo? León y Pumas tienen mejor plantel por tal de que te den entrevistas. Muy bien. Sí, José Lobos. No, saludos, Eli, bendiciones. Sí. Contéstales, Leo. Escudero. No, está disfrutando saludos de eso. Saludos desde Miami. Bienvenidos, cuando lo deseen, al mundo del deporte ecuestre, del caballo criollo colombiano, para que hagan su programa aquí. Bueno, pues ya nos invitó. Ahí ustedes. El caballo criollo colombiano. Deje el número, Siga, nomás el uh-huh. Juan Ricardo, qué lindos los tres y qué bigotito de Cantinflas de Omar. Tienes tus seguidores. Muy bien. Hay unos que les gusta dicho, el bigote para que raspe. José Lobos, saludos a todos, saludos José, un abrazo. ¿Quién más? Envidioso. Edgar, les dije que Messi se quedaba feliz día a todos. Saludos desde Atlanta. Gracias Edgar, saludos. Juan Ricardo, Leo, estás más canoso y Eli está para Miss México, linda.
Sí, está bien, tiene razón. Que me saca cana verde, Omar, con explicarle sí. el tema de... ¿Qué camiseta es esa, Elizabeth? ¿Qué camiseta es? ¿Qué playera? Esta es la de Club de Cuervos. ¿Vieron la serie de Club de Cuervos? Claro, ¿o no la vieron? Claro, sí, como no. ¿Que se parece en algo a un equipo que usted conoce, no? Poquito, nada más ya no lo dejaron grabar ahí. James la va a romper en la banca, bueno. ¿Cómo? Eso dice Juan Ricardo, que va a estar en la banca. No creo, si Ancelotti lo pide va a haber las formas para meterlo. Mira ahí, Lewandowski manda besito. Pero esa era buena pregunta, el fútbol de la Premier, ya para terminar con el tema de James, ¿le viene bien al colombiano o realmente va a tener que hacer un sacrificio superior al que le pedía Zidane en el Madrid? No, yo no creo que vaya a ser... Para él, primero que todo, hay una motivación, hay una actitud distinta que va a asumir, positiva, claro. Por supuesto. Va a encontrarse con un técnico o sea que malcriado, sabe que se encuentra con un técnico que lo sabe valorar. Entonces ya el otro no lo sabía. El otro no lo sabía valorar. El otro no le dio pelota. Mal tipo, además. No es que sea mal tipo, pero no le dio pelota. Hay gente que finalmente puede hacer las cosas como quiere hacer las cosas bien y finalmente no termina siendo valorado. Y yo creo que James, en el sentido de la ubicación del fútbol de Inglaterra, sí va a servirle porque además James tiene muy buen pase y eso le va a servir muchísimo. La visión de cancha de James es muy buena. Yo creo que eso sí le va a servir para darle al equipo primero la pausa y después cambiar de ritmo con pase de profundidad para Richarlison. Volvemos en Unánimo Deportes Radio. El saludo a las 9:90 de Miami, a las 7:60 de West Palm Beach y a todas las docenas. Ah, mira, ¿y eso? Mira, qué rico, que nos inviten. Suárez con sus respectivas esposas. ¿Cuál James? Es Messi, Leo. Es Messi. Es que no los miré a ellos, perdónenme. No los miré a ellos, se me escaparon. Pero ahí está Antonella y no sé cómo se llama la esposa. Me iba a escapar al tema de Javier Tebas, pero ya que pusieron tanto a Messi como a Suárez, ayer dijeron, porque tiran para todos lados, de que tal vez Suárez se podía quedar porque el dinero que pedía el Barcelona para dejarlo ir a la Juve era demasiado, o que estaba de alguna manera haciendo fuerza a Messi para que se quedara. Yo le voy a decir por qué Messi no hizo fuerza. Porque Messi se queda secuestrado en el Barcelona. No se queda porque quiere, se queda a desgano. Y no va a condenar a Suárez, que se quede a vivir ese vía crucis que va a vivir hasta junio antes de irse. Ahora, hay que ver cómo se siente Messi, cómo se siente el hincha del Barcelona con Luis Suárez saliendo para el fútbol italiano y cambiando de Suárez a Cristiano Ronaldo. ¿Se va a adaptar Luis Suárez? ¿Lo va a recibir bien Cristiano Ronaldo siendo el hermano gemelo de Messi? ¿Y por qué no habría de recibirlo bien? Ya esa respuesta la hemos dado en otros programas. Por celoso. No, olvídese, tanto Cristiano como Suárez son jugadores profesionales. Aquí en este programa se ha formulado la misma inquietud y siempre le he respondido. Suárez es un profesional, Cristiano es un profesional. Si se va Suárez del Barcelona no es porque él quiso, ni tampoco porque no hubiese tenido capacidad para eso. Para mí Suárez es de los mejores delanteros que haya podido dar el fútbol en mucho tiempo. Y que un equipo como Barcelona se desprenda tan fácilmente de un jugador como él, a mí me parece que es realmente una cosa inoficiosa, no tiene sentido. Pero bueno, si se habla de una reestructuración en el Barcelona y hay que sacar a jugadores importantes, pues la verdad yo no entiendo cómo es eso de la reestructuración. En fin, con la Juventus Suárez va a rendir y con Cristiano Ronaldo no va a haber ningún tipo de problema. Se van a amoldar de acuerdo con lo que le diga el técnico. No hay ningún problema. ¿Y con Chiellini? Con Chiellini todo termina bien. Andrea Pirlo va a conducir bien ese equipo. Sí, Andrea Pirlo va a conducir bien ese equipo. Hay que ver cómo le va, ¿no? Es una prueba interesante, tiene pesos pesados en el vestuario, pero bueno, sabemos quién fue y quién es Andrea Pirlo. Yo no sé todavía, la gente desde España, y cuando hemos hablado con corresponsales, con Jordi, nos aseguran que Suárez sí se va. Yo todavía lo veo muy incierto porque no hay todavía algo, una situación clara, porque Barcelona evidentemente hoy no tiene con quién sustituirlo. Se habla de Depay, ¿no? Que va a ser a lo mejor esta alternativa. Prácticamente Koeman se quiere traer a toda la selección de Holanda, pero de que se pueda adaptar. En el Lyon ya dijeron que no, Leli. Y de que seguramente le va a ir muy bien. A ver, Suárez yo creo que todavía por lo menos un año tiene de altísimo nivel. Y qué pena, a mí se me da pena que en el Barcelona
te desechan como si fueras cualquier cosa, ¿no? Como si no hubiera sido el tercer mejor goleador de la historia, que qué lástima que se termina yendo así Suárez, pero bueno, es un mal de la directiva, tanto del Barça como del Real Madrid, de pronto a las estrellas que realmente se merecen salir de otra forma, terminan sacándolos por la puerta de atrás, ¿no? Mira, ahí vemos. Ahora va a tener que preparar el mate con Cristiano, pero yo no sé si a Cristiano le gusta el mate, yo creo que no. No, además no lo va a compartir. Ahora, yo nunca a Suárez le escuché o le sentí o le leí alguna declaración en contra de la directiva ni en contra del técnico. Siempre fue muy respetuoso. Quiero decir con eso no, que pero nunca fue daña al vestuario. A ver, díganme si van a contar conmigo, ¿no? Porque estamos como todo lo que dice la prensa, todo lo que dicen las redes sociales, y de pronto esa llamada del terror de Koeman de no le atiendas porque te va a decir que no entras en planes. Entonces, para mí si no era la forma de dirigirte con un emblemático como lo es Suárez, una llamada. Ahí está el mate, ¿no que no? Ahí sí van a poder preparar el mate. Es que él sabe que para aprender a levantar la copa hay que aprender a levantar el mate primero. Bueno, vámonos a seguir un poco con el tema de lo que es la Liga Española, el mandamás de su liga. Yo siempre lo he dicho, para mí la decisión que tomó la Liga en su momento de desconocer que la cláusula que marcaba el 10 de junio se movía hasta el final de temporada sobre Messi fue muy arbitraria. Para mí fue una estafa pública a la cual nadie puede apelar, porque seguramente después la FIFA, el TAS y todos iban a terminar apoyando la decisión que tomó el Barcelona. Salió Tebas y dijo: amo a Leo, pero actué para defender a la Liga y al Barça. Entonces, ahí no hay justicia, no hay imparcialidad. Para mí, realmente, eso es una esclavitud moderna. Así, y punto. ¿No hay qué, dijo usted? No hay imparcialidad justicia en la decisión, no hay justicia. No hay justicia. Pues, yo creo que no hay. Yo creo que no hay justicia. No la hay. Y lo de Tebas, pues, me parece que claro, él siempre va a querer defender a sus clubes, o sea, eso se cae por su propio peso. ¿Usted cree que él va a defender al jugador? No, él va a defender al jugador. No, tendría que tomar decisiones justas, eso es todo. Por eso, tendría que tomar las decisiones justas, pero primero para hablar de justicia tenemos que analizar lo del contrato y que el contrato dice otra cosa, ya entonces ahí se cae la justicia. Ahí se cae eso de la injusticia, digo. Y después siempre va a tirar hacia el lado de los clubes y en este caso hacia el Barcelona porque sabe que si se hubiera ido Messi, pues se habría perdido una gran figura, otra más, para que la liga sea atractiva. A ver, nada más déjame leer mensajes ahí, Dani Girón. Zidane tiene la culpa de que James no juegue bien, le daba juego a Isco y es un muerto. Y aunque jamás anduviera bien y entrenara bien, no lo tomaba en cuenta. Sí, ¿viste? Es cierto. Siguen llorando. No, están llorando, tienen razón. Sí, póngale lo que hay que poner, póngale amígdalas, como hizo Valverde. Vamos a hablar un poco de la Liga Mexicana. Ojo, que Valverde espera, dice Luis Rodríguez, nivel, ¿cuándo vas a cantar, Omar? Eso es más importante que James o Messi. ¿Cuándo vas a cantar? Es verdad. ¿Cuándo va a cantar, Omar? No cante o que no cante. Cuando bueno, cante la James. Liga Mexicana está llegando el Guardianes 2020 a la mitad del campeonato. Ustedes me van a ayudar si me equivoco porque el alemán a veces me alcanza. Se fue Rafita a zona de confort, se fue Tena, lo fueron, se fue Poncho y ahora está Chepo, Paco Palencia y algunos otros en la cuerda floja. ¿Estuvieron bien echados estos técnicos o esto demuestra una vez más que en México no se puede trabajar a largo plazo y que los dirigentes toman decisiones apresuradas? Mire, los técnicos, eso es una frase de cajón, pero es una frase válida, es una frase que nunca pierde vigencia. Los técnicos son esclavos de los resultados y tienen allí la maletica lista a la vuelta de la puerta de su casa o de la concentración. Y en este caso yo creo que cuando los resultados... O de su casa chica, a veces también de su casa chica. ¿Tiene la valija? Lo de Memo Vázquez yo creo que tiene la valija lista. Lo de el técnico Poncho Sosa, lo lamento mucho por Poncho porque primero es un gran señor, es un hombre muy educado, un caballero y es un buen entrenador, pero las cosas no le funcionaron. ¿Cuántos técnicos buenos de pronto en un equipo terminan fracasados porque no les da la talla el equipo? Y otras veces, ¿cuántos de capacidad terminan siendo bien sacados por parte de un equipo medianamente bueno?
No, para mí definitivamente no se me hace que hayan respetado algunos proyectos. Lo del Tena para mí no era absolutamente responsable. Ya como Cetich, todo el mundo dice que le cambió la cara. Y con lo de Poncho Sosa termina siendo completamente injusto, ¿no? Dame armas para ir a pelear porque realmente no va a estar nada fácil para el profe Cruz. Lo de Rafa Puente creo que es algo que tenía que venir. Más que con Coca sí están mejorando y este Atlas ya le ganó a uno de los mejores del torneo que es Cruz Azul. Hay que ver qué otras cabezas ruedan, ¿no? Me parece que la de Memo Vázquez y la del Chepo de la Torre son las que más corren peligro en esta fecha doble del fútbol mexicano. Y la de Paquito Palencia, que fue a trabajar. También puede ser que la de Paco. Se me hace que tú ya sabes algo porque lo de Paco Palencia ya tiene. No ha trascendido. Leo, ¿eh? Tranquilo, después les cuento. Bueno, ¿a quién va a acomodar? ¿A quién va a acomodar? No, fíjese, mire, los que pasan por aquí a todos les va bien. O sea, que trate de seguir estando aquí. Para mí lo de Paco Palencia no ha mostrado que tiene capacidad para manejar un equipo y mucho menos para manejar resultados adversos. Fuerte abrazo de gol. Nos volvemos a radio. Mañana vamos a celebrar aquí nuestro primer aniversario, gran Facebook Live. Y mañana Elizabeth Patiño, en exclusiva, va a estar para cantar las mañanitas con Omar Orlando Salazar. Me invitan, me invitan. Sí. Chao. Él es la primera voz. Chao. Adiós. Bye. Adiós.